Pancho, acá te he traído tu comida. Gracias, Rosita. Ay, ¿sabes? Me duele mucho la cabeza y siento fuertes dolores en el vientre. Rosa, Pancho. ¿Cómo está María? ¿Qué te pasa, Rosita? Ay, doña María, ahí con unos dolorcitos, pero ya luego se me pasa. ¿Y estás viendo tus controles en el puesto de salud? Ay, todavía no hemos podido ir. Uy, Rosita, ¿sientes ardor cuando orinas? Un poquito. ¿Y dolores de cabeza? Ajá. ¿Sabían que lo que sientes son señales de peligro en el embarazo? ¿Señales de peligro? En el embarazo se presentan señales de peligro que pueden ocasionar la muerte del bebé y de la mamá. Estas señales de peligro son pérdida de líquido, sangre o ardor al orinar, vómito exagerado, fuertes dolores de vientre antes de los 9 meses, el bebé no se mueve, opilación o hinchazón de los pies, de las piernas, de las manos o la cara, dolores de cabeza, visión borrosa, mareos, te zumban los oídos, fiebre, ataques, convulsiones. Si sienten alguna de estas señales de peligro, vayan inmediatamente al puesto de salud, porque tu esposa corre peligro. Ay, entonces, vámonos ya. Vamos, 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 yo les acompaño, vamos. Si tienes alguna de estas señales de peligro, ven urgente al puesto de salud, porque tu vida y la de tu bebé está en peligro. Digamos, estamos cerca. Ya, pero quédate mejor. No puedo, tengo que volver al trabajo. Quédate. Rosa, Pancho, María, ¿qué los trae por acá? Allí, pues, señorita Clara, trayendo mi Rosita. Se ha puesto un poco malita. Ahí la dejo en sus manos. Yo me vuelvo para la chacra. ¿Por qué tanta prisa, Pancho? Es que dejé la siembra por terminar. Además, usted sabe, pues, señorita, el embarazo es cosa de mujeres. Nosotros somos para la chacra. No es así, Pancho. Así como tu chacra te necesita, tu esposa y tu bebé también necesitan de tu apoyo. Es muy importante que estén juntos en los controles prenatales. Así ellos se sentirán más seguros y protegidos. Además, Pancho, esta será la siembra más importante de tu vida. Ah, ¿y cómo es eso, señorita? Vamos para hacerle su control. Ahí les explico. Sí, vayan todos siempre juntos al control prenatal. Así la madre sentirá seguridad. Porque es muy importante aprender a conocer los signos de alarma y cuidados a tener. Los controles prenatales, señorita. Viniendo a los controles prenatales, podemos identificar señales de peligro que pueden ocasionar tu muerte y la de tu bebé. Podremos ver si tu peso y tu presión arterial están bien, si el corazoncito de tu bebé late normal, si se mueve, si está creciendo, si está en buena posición. Esto lo podremos ver a través de una ecografía, que no le hará ningún daño a tu bebé. Viniendo los controles prenatales, estarás preparada tanto física como psicológicamente para el parto, para así poder evitar complicaciones y enfermedades. Ah, es muy importante que te hagas tus exámenes de laboratorio para saber cómo está tu salud. Pancho, me han dicho que tú eres uno de los mejores agricultores de la zona. No es para tanto, señorita. A ver, cuéntame, ¿qué es lo primero que haces cuando siembras tus semillas? Primero, preparo la tierra. Le pongo sus semillas, le echo su abono y la riego. Muy bien. Así como preparas tu tierra para la siembra, así ambos deben prepararse para que esa semillita, que es como si fuera su bebé, crezca sano y fuerte. Así como alimentas la tierra con agua y abono, así debes alimentar a Rosita durante y después del parto. Para eso, ella debe comer 3 comidas diarias y una adicional. Alimentos de origen animal como carne, hígado, pescado y huevos. Menestras las que hay en el mercado, como lenteja serrana, lenteja verde, habas, chocho. Por ejemplo, también las verduras como zapallo, zanahoria, tomate, repollo y coliflor. Productos lácteos, leche, queso, cuajada, mantequilla.
acompañar tus comidas con frutas, que son muy importantes las frutas como manzana, plátano, uvas, mandarina, mango y papaya. Durante el día debes tomar por lo menos 1.5 litros de agua hervida, todos los días. No debes olvidar tomar tu sulfato ferroso. Esto te hará más fuerte y protegerá a tu bebé. Debes evitar tomar medicamentos no recetados por el médico. Muchas gracias, señorita. Claro, Rosita. Muchas gracias a usted. Gracias, señorita. Deben estar por aquí más seguido, ¿ah? Señorita Clara, ¿sí? ¿Y cuántas veces debemos de venir juntos a los controles? Deben organizar bien su tiempo para venir juntos. Recuerden que del primero al sexto mes es un control mensual. Del séptimo al octavo mes es un control cada 15 días. Y en el noveno mes, un control a la semana. Muchas gracias, señorita. Gracias. Ya, hasta luego. Rosa, ¿cómo pasó el tiempo tan rápido? Ya tienes 8 meses y 1 semana. Ya falta poco para que nazca tu bebé. Deben estar alertas a los signos de inicio de parto. Si hay dolor de barriga y esta se pone dura cada 5 o 10 minutos, si te baja líquido o moco con rasgos de sangre, vengan inmediatamente al puesto de salud porque tu bebé está por nacer. Señorita, ¿y el parto no podría ser en la casa? Les recomiendo que el parto sea en el puesto de salud, ya que si se presenta algunas señales de peligro, nosotros podemos actuar inmediatamente, ya que contamos con personal capacitado para atender estos casos. Además, contamos con material y equipos para un parto seguro. ¿Y qué señales de peligro se pueden presentar en el parto? Por ejemplo, el bebé puede estar en mala posición, atravesado o de pie. Puede haber pérdida de líquido o agua de la fuente antes de que comiencen los dolores de parto. Poco o nada de movimiento del bebé en el vientre. Si el cordón umbilical, la mano o el pie salen antes de la cabeza del bebé. Desmayos o ataques en la madre. Si la placenta no sale después de 30 minutos de haber nacido el bebé. Y si tu parto dura más de 8 a 12 horas. Además, puedes elegir aquí en el puesto de salud la forma de dar a luz, que puede ser vertical o en cuclillas, o puede ser horizontal o echada, con la compañía de tu esposo o de algún familiar. Mujer gestante, decidirás la opción de cómo dar a luz. Aquí en el puesto de salud lo decides tú. Yo sí. Yo actúo. ¿Juntos? ¿Y juntas? Por una atención materno-infantil saludable.